Veo que se dieron pasos importantes, que realmente se trabajó, que se tuvo la voluntad de hacerlo. Obviamente falta mucho por hacer. Esta administración, yo creo que definitivamente nos vamos todos los que intervenimos en ellas, desde el inicio hasta el final, todos contribuimos con un poco o aportamos un granito. Y yo creo que se vio, que la gente lo percibió, que es lo más importante. Vamos a seguir trabajando, vamos a ver qué tipo de leyes son obsoletas, qué podemos promover y que realmente se pueda palpar, no solamente en Guandacareo, sino en el distrito. Y dos, decirles que Humberto se ha comprometido en hacer algo histórico. ¿Y por qué digo histórico? Porque generalmente se coloca una casa de gestión. Humberto ha definido poner 3 casas de gestión para dar un mejor servicio, no solamente a Guandacareo, sino todos los municipios que están alrededor de cada una de estas casas de gestión, para que puedan trasladarse, el poderlos escuchar, el poder puntualizar las necesidades y ayudarnos con los diferentes presidentes que van a estar encabezando los diferentes proyectos en este distrito. Y que me siento muy contento, contento porque realmente es un orgullo ser presidente de Guandacareo. El poder ayudar, yo creo que no a todos se nos da. Y me siento muy contento de haber llegado con mi gente, aquella gente que la vi más necesitada. El poder aportar, el poder ver este tipo de obras emblemáticas para mi municipio y que ha sido a base de mucho sacrificio como se obtienen las cosas. Me voy contento, me voy feliz porque voy a otra etapa. Estoy listo para ser diputado local y con estas mismas ganas, intensidad y corazón, el poder realmente aportar a mi distrito, el poder potencializar este esfuerzo y que la gente lo pueda palpar y tenga nuevamente la confianza con un funcionario público. Es mi objetivo y para esto necesito trabajar mucho, muy duro, pero estoy dispuesto a hacerlo porque soy un hombre de trabajo, soy un hombre de corazón, de ideas y sobre todo que le gusta dar resultados.